Hola, muy buenos días. Feliz día a todas las mamás que están por acá. Que hoy se sientan muy queridas y respetadas por sus seres queridos. Hoy es clase de stretching. Son estiramientos. Son 45 minutos para estirar. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan la música? Vamos a esperar a que sean las 11 en punto para dar inicio. Faltan 4 minuticos. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de mente y cuerpo con Club Bodytech. Se escucha súper, qué bien. ¿Cómo han pasado la mañana? ¿Cómo les fue con la maratón esa de baile? Estuvo buena, yo la vi. Bienvenidos. Muy buenos días. Ah, genial. ¿Bailaste mucho entonces? Súper chévere porque van a cerrar la rutina del día de ejercicio con los músculos relajados, llegando a la calma. 2 minuticos más y arrancamos. Recuerden, los comentarios en Instagram, pantalla, dedito en el medio, un toquecito y se van a hacer pequeñitos. Yo no los puedo retirar. Gracias. Stretching son estiramientos. La clase consiste en estiramientos. Gracias, a mí también me alegra verlos. Estos espacios siempre son saludables para mí, también, así como para ustedes. Aún estamos cuerdos, con salud mental y con alegría. Un minuto más y arrancamos. Recuerden que los estiramientos son tan necesarios como la rutina que hagan, ya sea de pesas, de la disciplina que sea, ¿sí? Estirar es parte de completar tu rutina de ejercicios. Me alegra mucho que les guste verme por aquí, que les gusten mis clases. Bueno, ahí les traigo un playlist nuevo. Es todo instrumental, puro violín, para que estiremos. Vamos a estirar hasta lo más profundo de nuestros músculos. Eso que llaman fascia es como la parte sentimental de tus músculos. A veces tienen un dolor allí constante muscularmente. Es como, sí, la parte sentimental de los músculos, es irse a lo más profundo. Entonces, en las posturas nos vamos a quedar un buen rato sosteniendo, dejando que profundice. Es como cuando van a hacerse fisioterapia, que el fisioterapeuta se queda ahí pulsando, pulsando de manera constante a sí mismo. Listos, en sus marcas. Listos. 3, 2, 1, nos fuimos. De pie. Vamos, equipo. Vamos a sentirnos mejor hoy, mejor de lo que ya están después de esa bailadera.
pies paralelos, rodillas a la anchura de la cadera. Me voy a poner de ladito. Saca la cola. Con la columna recta, manos paralelas, vas descendiendo. Columna recta. Sacando los isquiones, los huesitos de las nalgas, no van hacia atrás, van hacia arriba. El ombligo profundo a tu columna y vas descendiendo. Hasta que tu columna deja de ser recta y es curva. Ve elongando las escápulas. Eso. Llega lo más profundo que puedas. Si no tocas el piso, no importa. Si llegas hasta aquí, deja. Deja que el cuerpo va a ir relajándose. Estira las rodillas. Quédate allí. En el punto máximo en el que estés, con la palma de las manos, quédate. Ahora, mentón a pecho. Inhala nariz, exhala nariz. Cada vez tratas de hacerte más sándwich, de pegarte más. Desgonza todo el peso de tu cuerpo. Cae en peso muerto. Ombligo profundo a columna. Inhala nariz, exhala nariz. Viene sintiéndose un jalonazo desde la pantorrilla, rodilla, isquiotibial hasta el glúteo. Sube esas nalgas. Pega el mentón al pecho. Flexiona las rodillas, manteniendo la cola alta. Estira más el glúteo, se expandió. Quédate allí mirando hacia abajo. Estira. Sin dejar de tocar el punto en el que estás anclado, ya sean tus tobillos o tus pantorrillas. Flexiona. Estira. Flexiona. Estira. Excelente. Cada vez sientes que tu tronco se despega menos de tus piernas, que estás más cercano a ellas. Flexiona, nalgas al cielo. Trata de estirar sin que tu pecho se despegue de tus piernas. Vamos, suave. Eso es. Hay un jalonazo acá. Tirón, sosténlo. Estamos en stretching, vamos. Deja caer los hombros, ¿sí? Expande las escápulas. Una vez más, flexiona. Mira hacia abajo. Estira. Mentón a pecho. Abajo. Y sin estirar las rodillas, apoya la palma de tus manos sobre tus rodillas, a nivel de cuádriceps, y sube la columna. Quédate aquí, abre caja torácica, lleva hombros hacia atrás. Eso. Allí lo tienes, vamos.
Mirada fija al frente, sube. Excelente. Rodilla a la altura de la cadera. Relaja el pie, suéltalo. Abre. Trae el talón a tu zona pélvica. Poco a poco vas bajando la cadera. La rodilla, la cadera se abre, ombligo a columna, pecho abierto, sostén. ¿Te sientes firme? Gira el cuello. Si tienes la pierna derecha, gira la izquierda. Centro, talón a glúteo, mano izquierda al cielo, crece en costilla y en escápula, al cielo, estás derechito, me pongo de lado para que me veas mejor, estás derechito, no estás hacia adelante. Quédate aquí. Y suelta. Eso. Rodilla a la altura de la cadera. Relaja el pie. Túmbalo. Abre. Dale amplitud. Puedes sentir un jaloncito allí. Sosténlo. Talón a cadera. A zona pélvica, perdón. Y voy bajando. Sostén. Visualiza un punto fijo para que mantengas el equilibrio. Te puede molestar un poquito aquí la cadera. Deja que se relaje. Deja que la rodilla caiga. Y vaya cediendo. Ya está cediendo. Ya está bajando la presión. Talón a glúteo. Mano al cielo. Sube costilla y escápula. Alárgate como si te alaran del techo. Y desciende. Eso. Apóyate en punta. Y empuja con fuerza hacia abajo. Fuerza hacia abajo. Vamos. Ejerce presión. La otra rodilla está relajada. Puede estar un poquito flexionada. Pie plano. Empuja. Cambia. Izquierdo. Metatarso, metatarso, empujo hacia abajo. Ejerzo presión hacia abajo. Excelente. Expon los dedos de tus pies. Que te saluden, que me saluden a mí. Excelente. Aducción y aductor de cadera. Suavecito. Pie en punta. Transfiero todo el peso a la pierna contraria. Y un sutil balanceo. Centro. Sutil. Centro. Sutil. Tres. Excelente. Por detrás. Uno.
elonga, recoge, tres, recoge, cuatro, eso, muy bien, otra vez, talón a zona pélvica, y sientes que cede más, eso, abre pecho, ombligo a columna. Comienzo con la cadera porque estuvieron bailando mucho. Es coherente aliviar tensión en la cadera. Y suelto. Vamos, aducción y aductor de cadera. Centro. Dos. Suave. Tres. Cuatro. Por detrás. Uno. El pie rosa, el piso. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Talón a zona pélvica. Y voy cediendo. Abre pecho, sostén. Suelta. Eso. Que tus pies superen la anchura de tu cadera. Sutil flexión de rodilla. Manos en la cresta ilíaca, es decir, en los huesitos de la cadera. Redondo. Sin nada aquí. Aquí nada se mueve. La columna no se mueve. Es no. Sí, columna quietecita. Redondo. Con mucho control sobre tu cadera. Cambia el sentido. Lado contrario. Redondo. Suave. ¡Súper! Arriba, cierro. Acá igual. Redondo. El glúteo se contrae, al igual que los genitales y la entrepierna. Eso. Cuando hago acá, siento un jalón acá y otro acá. Va en diagonal. Suave. Cambia el sentido. Muy bien, mano en ombligo y la otra en sacro. Cadera retro, cadera neutra. No saco la cola. Retro, neutro. Retro, neutro. Retro, neutro. Vamos, retro, neutro. Una más. Retro, neutro. Excelente. Mano derecha, huesito de la cadera izquierda. Alarga tu mano alrededor de tu cadera. Visualiza un punto fijo en diagonal y en el piso. Y es como si quisieras llegar a ese punto fijo. Te alargas en cervical, quiebras, quiebras y te quedas allí sosteniendo. Poco a poco tu tronco va a ir cediendo más y sientes que puedes alargarte un poco más. Mano en cadera. La cadera no gira, no se abre. Los huesitos están alineados hacia la pantalla. Alarga esa línea en diagonal que tienes en el piso y regresa.
Con tu mirada, la línea se alarga, se alarga, se alarga y llegué a mi centro. Y vuelvo a repetirlo. Inhala nariz, exhala nariz, normal, tu respiración fluida, sin interferir en ella. Regresa. Eso es, cambiamos. Mano izquierda, cresta ilíaca derecha. Dejo caer, visualizo. Punto fijo en diagonal y en el piso. Se siente un jalón acá. Una pequeña tensión del otro lado. Manténlo allí. Acá se alargó. Regresa. Repite. Se alarga tu mano. Regresa. Hagamos una más. Regresa. Excelente. Me voy a acercar a ti, tú sigues de pie, ¿sí? Para que me veas mejor. Pega el mentón al pecho, sin articular movimiento en columna, ¿sí? Es solo la cervical. Me pongo de lado para que me veas mejor. Estoy acá. Eso. Mentón a pecho. Centro. No haces esto. No, señor, acá. Solo aquí. Mentón a pecho. Puedes sentir una molestia acá. Espera que va cediendo. Paralelo. Mentón a pecho. Paralelo. Paralelo, gira a la derecha. Toca el hombro con el mentón. Mirada en coherencia con el movimiento. No estoy con el mentón pegado al hombro y mirando al frente. Estoy abajo. Centro, regresa. Gira. Toca hombro. Regresa. Centro. Una vez más. Gira. Centro. Regresa. Excelente. Cambia de lado. Toco. Muy bien, regresa. Gira. Toca. Se siente una tensión allí. Espera que va aliviando, va aliviando. Regresa. Centro. Gira. Toca. Regresa, centro. Muy bien. El mentón toca el pecho y se arrastra de un hombro al otro.
Uno más. Muy bien, mentón paralelo. Déjalo caer hacia atrás sin articular movimiento en columna. No hago esto. Esto no. Paralelo. Atrás. Alarga todo el cuello. Se siente una tensión acá y un descanso atrás. Disfrútalo. Paralelo. Suave, vértebra a vértebra. Atrás. Paralelo. Excelente. Sube tu hombro derecho. Quiebra a la izquierda. Regresa sutil. Derecho. Quiebra. Sutil. Una más. Derecha. Quiebra. Ya está soltando ese cuello y ese hombro. El trapecio también se está aliviando. Regreso. Cambio. Izquierdo. Quedas como el jorobado de Notre Dame. Deja que el cuello ceda, ¿sí? Deja que vaya cediendo. Regresa sutil. Arriba, izquierdo. Centro. Una más. Quiebra. Dejo caer. Regresa. Excelente, siéntate. Baja piso. Si es que ya no lo estabas. Muy bien. Levántate una nalga y luego la otra. Y te apoyas sobre tus isquiones. Rodillas flexionadas. A la anchura de tu cadera. Planta de pie apoyada. Abraza acá. Baila, gira sobre tus isquiones. Tus isquiones son los huesitos de las nalgas. Manteniendo aquí, firme. Haz un movimiento sutil con tus nalgas sobre el tapete. Masajea tus isquiones. Es casi imperceptible a la vista, ¿sí? Casi no lo percibes. Movimiento en mí casi no lo debes ver. Pero ahí lo estoy haciendo. Si me vieras, estuviera mal. Si estuviera... ¿Sí? Entonces es imperceptible. Vamos. Cambia de lado. Gira hacia el otro lado. Sobre los huesitos de tus nalgas. Ahí sientes el alivio. Excelente. Muy bien. Piecitos juntos. ¿Sí? Aleja los talones de ti. Aquí hay un rompoy. ¿Sí? Frente, lo más cercano a tus pies. Alárgate en brazos. Suave. Empieza a soltar la espalda y vas descendiendo sin afán. Alárgate en cervical, déjate caer, no obligues a que tu cuerpo se apresure para descender. Déjalo que descienda a su ritmo, poco a poco.
Respira, estando allí, quédate y respira. Regresa poco a poco, articulando vértebra a vértebra. Y trae los talones a un punto medio. Y sientes que tu cadera cede y que tus rodillas van más hacia abajo. Sigues allí buscando que tu frente toque tus pies o se aproxime lo más que pueda. Alárgate, estírate en cervical. Anda soltando poco a poco tu espalda, que vaya cediendo. Sin afán, no hay dolor. Regresa poco a poco, vértebra a vértebra. Delicioso, ¿no? Se siente súper. Aproxima los talones más a tu zona pélvica. Lo más que puedas. Frente a pies. Regresa, vértebra a vértebra. Muy bien. Pie derecho en la entrepierna izquierda. Muy cercano a tu zona pélvica, en tu zona pélvica, mejor dicho. Estira la pierna izquierda en flex, marcando el talón, ¿sí? En flex. Ok, columna recta. Alarga el brazo izquierdo y alárgate, sin dejarlo caer. Alárgate, alárgate, alárgate. Llegaste al punto máximo de alargamiento. Desciende la palma de tu mano. Tu mirada visualiza la palma de tu mano. Quizás abraces tus pies o los superes. Quédate allí. Quédate ahí sosteniendo, ¿sí? Visualizando dónde está la palma de tu mano. Se siente una tensión atrás, en la parte baja de tu columna. Es normal, allí estás. También puedes sentir un dolor en tu cadera. También es normal, una molestia. Realmente, estás estirando, allí se siente. Lo tenemos, ¿verdad? Ahora quiero que tu oreja repose sobre tu hombro. Quédate allí, llegando a lo más profundo de tu musculatura. ¿Cómo llegas? Sosteniendo. ¿Cómo llegas? Respirando, sin sostener el aire. Tus músculos necesitan oxígeno, fluido, no de manera exagerada. Natural. No impacientes, quédate acá. Despega oreja, visualiza mano, despega mano, retrae. Y esa espalda se alivió. Cambiamos. Estiro en flex, recuerda, el pie que está estirado está en flex. Pie, zona pélvica, columna recta. Alarga. Llegaste al punto máximo de alargamiento, desciende.
Que el glúteo no se te despegue del tapete. Tus nalgas siempre están en el tapete. Suelta esa escápula. Deja que se abra. No obligues a estar así. Acá, suave. Baja ese hombro. Oreja a hombro. Eso. Ahora el estirón se siente en la izquierda, como desde el isquion hasta el costillar. Levanta oreja, visualiza palma de mano, despega, regresa, suave, centro, excelente, súper bien, muy bien. Vamos a acostarnos sobre el tapete, boca arriba, rodillas acá, abrázalas, mano derecha, abraza codo izquierdo. Mano izquierda, abraza codo derecho. Despega. Vamos cayendo vértebra a vértebra. A medida que desciendes, tu vientre bajo se contrae y tu ombligo en cada inhalación va más profundo. Visualiza tus rodillas. Hazte chiquitico como un caracol. Eso. Ok, quédate allí. Mano derecha está abrazando codo izquierdo. Mano izquierda, codo derecho. Tus hombros, tus escápulas, están, el omoplato está en el tapete. No estoy despegada, al igual que la base de mi cabeza. Mi mentón tiene una cuarta de separación con mi pecho. Quédate acá. Ojalá tus rodillas esté tocando tu busto y en los caballeros el pectoral. Así de cercano los tengo. Estira la pierna derecha sobre el piso. Quédate abrazando la izquierda. Abraza el dedo gordo de tu pie con el índice. Vamos arriba a estirar esa rodilla. Ella va estirando. Llega hasta aquí, hasta una sutil flexión. No te levantes. Tú sigues en el tapete y regresa. Un poco más. No dejes el 100%. Regresa. Otro poco más, sin dar el 100%. Regresa. Da el 100%. Regresa. 100%.
Regreso. Cambia de pierna. Se siente súper, ¿no? Abraza. Dedo gordo. Un poquito. Que la nalga izquierda no se despegue del piso. Que se mantenga, que no se levante. Regresa. Otra vez. Regresa. Un poquito más. Llega un poquito más. Te tiembla la pierna, es normal. Ya cuando, mientras más segundos estemos aquí, la pierna deja de temblar. Flexiona. Otra vez. Flexiona. Listos, 100%. Regresa. No dejes de respirar, no sostengas el aire. Respira con fluidez. Arriba. No llegas hasta aquí, sino hasta aquí. Hasta aquí llega tu punto máximo. Eso ya es estirar. Izquierda, tocando el piso, y tus brazos derechos se expanden y tu mejilla gira a la derecha. ¿Sí? Piernas a la izquierda, brazos extendidos, mejilla al tapete hacia la derecha. Y quédate allí. Es como si tuvieras una toalla húmeda y la estuvieras exprimiendo. Eso es lo que estás haciendo en estos momentos. Quédate allí. Si las rodillas no están tocando el piso, espera que la cadera vaya cediendo. Gira el tronco, ¿sí? Porque estás mirando hacia la derecha y tus piernas van hacia la izquierda. Espera que poco a poco van a ir bajando, va a ir cediendo. Si estás así, espera que poco a poco van a ir cediendo. Centro. Piernas a la derecha, cuello a la izquierda. Eso. Delicioso esto, ¿eh? Se siente súper bien. Regresa al centro. Eso. Quédate con los brazos extendidos. Rodillas juntas, redondito, suave. Medio círculo inhalando, medio círculo exhalando. Dos. Tres. Cambia el sentido hacia el lado contrario. Uno, eso, dos, tres, excelente, un estiramiento que me encanta para los isquiones isquiotibial, ¿sí? Para que te sientas seguro, quiero que te coloques las manos en la cadera, es una asana,
¿Sí? Pero es fabuloso. Rodilla a pecho. Levanta la cadera y estira las piernas. Y atrás. Anda estirando isquiones. Anda descendiendo. Ponte las manos en la cadera para que te sientas seguro. Desciendo, 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 desciendo. Eso. Ponte las manitos acá. El mentón roza mi pecho. Relaja el metatarso, empeine en piso. Estira desde los huesitos de la nalga, el isquiotibial, la articulación de la rodilla, pantorrilla, tobillo, empeine. Ombligo profundo a columna. Déjate las manitos en la cadera. Flexiona una rodilla. Llévala atrás. Hay una presión en la nalga. Empuja. Regresa. Estira. Cambia de pierna. Flexiona. Empuja. Recoge. Estira. Ambas rodillas en la frente. La punta de tus pies hacia el cielo. Manos a cadera. Anda bajando. Vértebra a vértebra. Las rodillas se van separando poco a poco de tu frente. No vas a levantar el cuello. Apoya planta de pies. Sube. Alarga manos. Alta la cadera. Desciende. Vértebra, vértebra. Hazte chiquitito hacia un lado. En posición fetal, abrázate. Lleva tu mano libre atrás y vas girando tu cuello. Ojalá tu mejilla esté muy cercana al tapete y tu hombro muy lejano de tu oreja. Regresa. Mirada al techo, brazo atrás. Alárgate como si te alaran de la muñeca. Levanta esas piernas, ve al centro. Cambiamos de lado. Posición fetal hacia el otro lado. Chiquitito y acurrucado. Brazo libre, gira el cuello. Eso. Regresa. Mirada al techo, brazo atrás. Trata de que tu brazo realmente esté tocando el piso, ¿sí? Muy bien, centro. Eso. Vete de ladito otra vez para sentarte de ladito. Nos sentamos de lado. Excelente. Doblas tus piernitas en una posición cómoda para ti. Inhala, nariz. Exhala boca.
Inhala nariz y crece. Crece en pecho, crece en costillal y el ombligo se va profundo a tu columna. Exhala y suelta todo. Inhala y crece. Exhala y hazte chiquitico. Sin dejar caer el mentón. Inhala y crece. Exhala chiquitito. Inhala y crece. Exhala chiquitito. Que tengan un bonito día. Espero haberlos ayudado a aliviar tensión. ¿Sí? Que hayan sentido que soltaron cualquier contractura que tenían en espalda, en las nalgas, debajo del glúteo. El isquiotibial se les suele tensionar mucho. Cuello, hombro. Espero que se sientan muy livianos, que terminen de pasar un bonito día de las madres. De parte de toda la familia Bodytech, les mandamos besos y abrazos calurosos a todas las mamás. Y a las que no son mamás, pues también, ¿sí? Recuerden que hay muchos papás haciendo rol de mamá. ¡Feliz día para ti también! ¡Chao! Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Ah, nos vemos el lunes! Mañana se acaba nuestro reto. 108 Surya Namaskar. 108 saludos al sol. Todos juntos. Chao.